Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Amigos, ¿cómo están? Los saluda Pablo. Bienvenidos a Canal 49 y mi amigo Floki, que quiso salir esta vez en el video. Bienvenidos una semana más. Qué bueno que andan por aquí. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales, ya se la saben, Canal 49 oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch, Canal 49. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y puedan participar en los premios que se vienen ahora en junio. También está el botoncito de Super Thanks o gracias para que puedan aportar en los comentarios, seguir ayudando a que esta plataforma crezca, dedicada a los San Francisco, a los poderosos San Francisco 49ers. Pero vámonos de lleno con el contenido. Esta semana vamos a revisar a nuestro rival de la semana 2 y la semana 15, nada más y nada menos que los Halcones Marinos de Seattle. Prepárense, agárrense y estén listos porque comenzamos. ¡Go Niners! Muchísimos chismes en los recientes días con Deebo Samuel y Javon Kinlow, pero también entrenamientos organizados de la escuadra, donde ya podemos empezar a ver al equipo en acción. Se acerca la temporada regular, estamos a prácticamente 2 meses de la pretemporada. Rapidísimo se ha ido este offseason y la información no ha parado. Seguimos esperando con ansias la venta de boletos para el Estadio Azteca y seguimos también con la revisión de nuestros rivales en este 2022. Ya empezamos la semana pasada con los Chicago Bears, que enfrentaremos en la semana 1 y es hora de ir con nuestro rival de la semana 2. Nuestro contrincante en la semana 2 serán los Halcones Marinos de Seattle, pero no solo en la semana 2, en la semana 15 los enfrentaremos nuevamente como cada temporada, pues recordemos que son rivales de división y nos tocan un par de veces al año, al igual que los Rams y los Cardinals. Así que veamos pues cómo viene este año el equipo de los Seahawks, este equipo que nos ha agarrado de sus clientes durante ya más de una década y que en muy pocas ocasiones desde 2010 los hemos podido vencer. Damas y caballeros, estos son los Seattle Seahawks de 2022. Los Seattle Seahawks o Halcones Marinos de Seattle son un equipo profesional de fútbol americano que pertenecen a la National Football League. Forman parte de la División Oeste de la Conferencia Nacional desde 2002, pues anteriormente formaban parte de la División Oeste, pero de la Conferencia Americana, como parte de la expansión de la NFL en 1976. Actualmente juegan en el Lumen Field de Seattle, Washington. Los Seahawks han ganado 10 títulos en la división y 3 campeonatos de conferencia, y son el único equipo que ha jugado campeonatos de conferencia tanto en la nacional como en la americana. Cuentan con un anillo de Super Bowl y se hacen llamar la afición más escandalosa de toda la NFL, ya que implantaron récord Guinness en un par de ocasiones con 136.6 y 137.6 decibeles. Jugadores como Walter Jones, Steve Largent o Cortez Kennedy forman parte del Salón de la Fama de la NFL. Los Seattle Seahawks han dejado su marca en la NFL en la última década, dominando la división con la Legion of Boom, el modo bestia Marshawn Lynch o jugadores como Russell Wilson y Bobby Wagner. En 2021, los Seahawks terminaron en último lugar de la división con récord de 7 ganados y 10 perdidos. Pero con todo y esto, enfrentar a Seattle es, temporada tras temporada, un dolor de cabeza para los 49ers. Pero vayamos a ver cómo es que se encuentra la escuadra en este momento. Seattle en 2021 fue una ofensiva de media tabla ubicada en el 20º lugar en cuanto a yardas por partido, la 23 por aire y la 11 por tierra, la 16 en puntos por partido con 23.2 y en general una ofensiva que dejó de ser tan productiva como lo había venido siendo años atrás. Los Halcones Marinos tuvieron muchos problemas lanzando el balón en 2021 a pesar de contar con armas como Russell Wilson, Tyler Lockett o DK Metcalf. Corrieron medianamente bien el balón, pero una línea ofensiva porosa permitió muchos golpes a Wilson y un cuerpo de corredores lesionados no permitió que la ofensiva caminara como se tenía planeado. Wilson estuvo lejos de sus mejores campañas y terminó en el lugar 22 de la NFL, con apenas 3.113 yardas, 25 touchdowns, 6 intercepciones y un rating de 103.1. Nada mal para un quarterback mortal, pero para Wilson fue una muy pobre temporada, pues además fue capturado en 33 ocasiones y sufrió una lesión en el dedo pulgar que lo dejó fuera algunos partidos. Pero con todo y eso, para Seattle, no contar con el número 3 en 2022 será muy complicado.
La defensiva de Seattle fue realmente lamentable la temporada pasada, pues en algunas semanas se rankeó como la peor de la liga. Terminaron como la 28, pero nada que presumir para la unidad, ya que fueron la penúltima contra el pase y la 17 contra la carrera, promediando 21.5 puntos por partido recibidos y 12 en la NFL en ese rubro. Seattle contó con jugadores como Bobby Wagner, Jamal Adams, Andre Diggs o Jordan Brooks, pero no fue suficiente para mostrar una unidad sólida. El trabajo de Ken Norton Jr. dejó mucho que desear y Seattle cayó al fondo de la división, algo que no sucedía hace bastantes años. Los halcones marinos padecieron en las esquinas y en la zona profunda. El cuerpo de linebacker se hizo viejo y la frontal prácticamente fue inexistente. Esta unidad necesita ayuda urgente si no quieren repetir los resultados de 2021. Una unidad muy sólida que terminó como la tercera mejor de la NFL en 2021, solo detrás de los Colts y los Ravens, pues no tuvieron jugadas negativas como patadas bloqueadas, pérdidas de balón o touchdowns en contra. Los equipos especiales es una unidad en donde Pete Carroll pone especial énfasis en sus equipos, y los resultados ayudan enormidades a la escuadra. Esta unidad fue capaz de anotar 2 touchdowns y regresar una patada bloqueada. Hay que mencionar a Michael Dixon, su pateador de despeje, que terminó como el mejor de la liga en cuanto a patadas colocadas dentro de la yarda 20 con 40. Además, la unidad de regreso de kickoff también terminó en primer lugar con una posición promedio de inicio en la yarda 26.8. Los equipos especiales de Seattle es algo que hay que tener muy en cuenta, pues recordemos que esta unidad puede ganar juegos y perderlos. No olvidemos el touchdown que nos hicieron con Travis Homer la temporada pasada. El movimiento más importante e impactante para Seattle de cara a este 2022 fue sin duda la partida de Russell Wilson a Denver, seguido de Bobby Wagner, su linebacker estelar, quien ahora militará con Los Angeles Rams, pero también perdieron a jugadores como Kerry Hyder o DJ Reed. Por otro lado, se hicieron de los servicios de Shelby Harris, proveniente de Denver, Quinton Jefferson de los Raiders, Noah Fant y hasta el mariscal de campo Drew Lock. En general, una agencia libre con poco movimiento, pero sí muy importantes. Para los Seahawks, perder a sus capitanes tanto a la ofensiva como a la defensiva, será muy complicado de procesar en esta nueva temporada. Recordemos que Seattle no contaba con primera ronda, pero el trade de Russell Wilson les dio vida en el draft de la NFL, y con el pick número 9 en la primera ronda, obtenido precisamente de Denver, se hicieron del tackle ofensivo Charles Cross, proveniente de Mississippi State. En la segunda ronda, con el pick 40, buscaron al sustituto de Bobby Wagner y seleccionaron al linebacker Boyen Maffe, de Minnesota. Luego, en la misma segunda ronda, se hicieron del corredor Kenneth Walker III, de Michigan State. Ya en la tercera ronda, nuevamente un liniero ofensivo, con el tackle Abraham Lucas, de Washington State. Para la cuarta ronda, seleccionaron al esquinero de Cincinnati, Kobe Bryant. Nada que ver con la Mamba Negra, por si se lo preguntaban. En la quinta ronda fueron por otro esquinero, esta vez Tariq Woolen, de Texas San Antonio. En la misma quinta ronda, el linebacker Tyreek Smith, de Ohio State. No tuvieron selecciones en la sexta ronda, pero para la séptima tomaron un par de receptores, Bo Melton, de Rodgers, y Dareke Jones, de Illinois Ryan. 9 selecciones, un draft balanceado, pero sobre todo que buscó llenar sus puntos débiles, 5 ofensivos y 4 defensivos. Entre linieros ofensivos, esquineros y receptores, lo de Seattle es empezar a construir sobre algunas bases que tienen. Si bien no me pareció un mal draft, tampoco trajeron en el papel jugadores que pudieran ser de impacto inmediato, salvo Cross y Maffe. Pero veremos cómo se va desarrollando esta clase 2022 para los de Seattle. Los halcones marinos entran en plena etapa de reconstrucción en este 2022. Sus piezas más importantes han partido, y a todas luces no pinta una buena temporada para ellos. Ya en 2021 fueron sotaneros de la división con Wilson y Warner, y ahora les depara algo mucho más complicado. La defensa de Seattle seguramente será de lo peor, y no dudo que busquen hacer algún trade por Jamal Adams en el transcurso de la temporada, buscando más rondas del draft. A la ofensiva seguramente habrá descontento de jugadores que quieren ganar, como DK Metcalf o Tyler Lockett. Y veremos si Carroll es capaz de mantener un locker unido a pesar de lo que viene. Seattle ha sido el equipo más ganador en la división oeste de la Nacional en la última década, pero esa era ha llegado a su fin, y si en algún momento regresan a los primeros lugares, les tomará poco más de 2 temporadas y tienen que buscar sí o sí a su próximo quarterback franquicia. Es momento para los 49 de cobrarse todas de una vez por todas y reclamar la superioridad que se había mantenido en décadas pasadas. Todo indica que San Francisco puede ganar ambos encuentros. Los 49 tienen en este momento mucho mejor plantel y mucho mejores jugadores línea por línea que los Seahawks, pero jamás deben confiarse. Siempre Seattle tiene un as bajo la manga, y pronostico que al menos uno de los 2 partidos será muy complicado, así que dependerá de Shanahan y compañía asegurar 2 muy valiosas victorias en 2022 en las aspiraciones de la división, de la conferencia y de algún lugar en los playoffs.
los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos una semana más al final de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49, donde estoy todos los miércoles. Recuerden que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan participar en todos los concursos y regalos que hago, además de que pueden usar los super stickers y pueden hacer los super chats en las transmisiones en vivo. También ya está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran aportar algo a esta plataforma en sus comentarios. Bienvenido para que siga creciendo Canal 49. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, les mando mucha buena vibra y ya lo saben, ¡Go Niners!